¡Hola! Vamos por el evapotorio. Vamos por el evapotorio. Vamos por el evapotorio. Vamos por allá donde usted quiera. Ya. Cámbiense la vista. Ya. Qué bonitas le quedaron las plantas allá a mi hermana. ¿Verdad? Ay, qué colgadas le quedaron bien bonitas. Quiero ver tus ojos. Plantas colgantes. Sí, los tienes bien amarillos. Ayer, algo. También los tienes amarillos. ¿Y eso por qué se hace? No tengo la luz. ¿El qué? Se quema el teléfono. Pero yo no veo el teléfono. Ah, no. Yo vi una niña, no sé si ayer o qué día fue, de que que tenía todo esto blanquito, blanquito, lindo los ojos. O sea, negro, lo normal va, pero así como vos, que lo tenés amarillo. Quiero ver, pues, también los tenés amarillos. Quiero ver. Bien blanquito tiene la vista, la verdad. No usas el teléfono. Bien. Ahora el teléfono, pa. Si lo veo, lo que lo veo, sí. A mí me dijo el oftalmólogo que yo tenía la vista quemada, o sea. Hasta el cerebro tenés quemado. Y me preguntó si no me dolía la cabeza y todo eso. A mí sí me duele la cabeza. La carneta del cerebro tiene quemado. Se quedó en blanco la oreja. Vamos a poner la flor de los ojos. Ajá, ahí está. En Moisés, este. Prepáreme desayuno. Y no hemos desayunado. Cuando caiga ella no desayuna. Ay, ¿y tu hermana? ¿Los lolocos cuáles son? ¿Dónde están los lolocos? En busca de los lolocos. Aquí no hay lolocos. A ver, hueque. Vamos a ver la rama. Dejémosla así, ve. Nada como tomar un descanso en el sol. Me carro, hombre. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuál es? Ah, sí, está maduro. Ah, no, no lo podemos cortar. Bueno, sé que este es un día aquí tranquila, chambreando, se cae un racimo de dinero. Ajá, ¿no? Ya no la contás. Es poca la Miren, es supuestamente ese queremos cortar, pero ¿cómo lo vamos? Ahí tiene madurito ya. ¿Ya tiene? Sí. ¿Verdad que sí? Orejita chiquitita. Sí, anda vivo esa oreja, papi. Sí. Mira, bajado, se le han alterado las venas, ya viste. Santo poder, ya no. Pero es que las venas se le han alterado. Me agarró, aquel día que estaba enfermo, mira, me agarró el pelo para acá y tenía enrollado el pelo en el larito. Mamita, sangre me salía. Ah, pues ya no me voy a hacer los oídos. Pero lo más chistoso es que yo la Nicole. Mira, qué sanito. Rico. Ay, qué bonito. Ay, Estados Unidos. Hola, me gusta otro favor. ¿Qué es? Santilla, pepino con leche condensada. Ay, Bonnie, nunca minuta traes. Es. Ahorita que pasamos ahí, hay leche condensada y leche evaporada. ¡Eh! Ahí había. Ahí en ese lugar hay de todo. Miren, ese me lo regaló. Quiero de Estados Unidos, es de Shane, me lo mandó. Yo presumiendo mi volada de Sus altas donaciones son bien aceptadas, dice la carta. Sí, si me quieren mandar. Un paquetito, decirle vos. Un paquetito de Shane. Shane. Y le vas a hacer un video abriendo el paquetito que me mandaron. El día de ayer. De verdad que sí, porque en un bolsón lo mandaron bien chivo, ahí lo hubiera abierto. Ya hubieras hecho un video. Hueque. Vamos por hueque, dijo la doña. ¿Dónde es que está? Me está por arriba. Ay, te voy a llamarte hueque porque estamos aquí. Si le quitamos esta bala, mamita, esto cae. Sí, cae. Ustedes sabían que este es medicinal. Este es vaya, Marta. Hoy pégalo. Se le salió a caballo. Dijo que... Sí, no me acuerdo. Ahí Vanessa, ¿sí? ¿Crees que el agua venía hasta por ahí por el camino ese? O venía ahí el agua lloviendo. Y la Vanessa, pues sí, pero es que un negocio. Vanessa, meter las cosas al guacal que viene el agua. Vanessa, pues, meter las cosas al guacal. ¡Vanessa! Y se asustó. Hablando de mi negocio imaginario y esa me cortan. Ay, le da Vanessa, mete la cosa al guacal. Vanessa, la cosa al guacal. Y ella viene inspirada. Pues sí, para ¿quién me adivina para qué sirve esto, el agua de eso? Para los riñones. Sí. ¿Pues de verdad? Adivinando, mami. Para eso, y todos los organismos. No todos, pero para el corazón. Para el hígado también, creo yo.
Pues no sé para qué, pero para algo de esas dos cosas sirve. Le vamos a dar una respuesta. He visto yo que le cortan caballo de abajo. ¿Sí? La flor de loroco sirve para calmar el hambre. Y de ver, no encontramos los lorocos, ¿dónde? ¿Dónde quiere que? Por allá en imaginario. Guatal, dijo aquel. No, pero los lorocos por allá están. Medicina. Medicina, no se curan porque no quieren, babo. No hay medicina. Y quiere que les mande mate huerto. Unos trocitos de huerto. ¿Sabes por qué se dice mata, babo? Y no veo que sea una mata de huerto. Y de mata porque no es palo. Y de una sale un montón. Ajá, no es palo, mata. En realidad no es palo. Es mata. Solo que la mata va para arriba. No, no es que para abajo. Hay unas matas que se cuelgan así. Pues y son sí, delgaditas, la mayoría del pueblo le llamamos matas. Y esta es una mata ya extraordinaria. La maté huerta. Aquí el volado está bonito para sacar las tuzas, babo. El lo que ocupaste allá. ¿Allá? Ajá. Ajá. Allá no, podemos ir. La presión. Siempre digo que me baja la presión. Pues el calor. Ajá, bonito. Solo imaginarme lo que voy a hacer. Yo está llorando. Yo. ¿Qué te está llorando? ¿Qué te acabo de decir? Mira. De verdad, pues. Sí. Así te las tomas vos. No, así no. Así ah, pero sin nada. Ay, ay, qué chistoso. La bicha bien empoderada. Somos famosas. ¿Qué terminas? Ya lo vamos a poner. ¿La uña aquí? Ajá. ¿Mete la uña aquí? Ya lo, esa ya la vamos a poner acá al salvador. Chaval, vamos a ver, le quité la. La chirria. Mira, más grandes las uñas de la Vanessa, ¿ves? Que las mías son filudas, las de la Cari, ¿cómo están? Este, ¿cómo están? ¿Cómo están? No te duele cuando te rempujas esa uña. Sí, te ayuda un montón a Jacota, man. Sí. Bien brilloso se te ve el pelo. Deberías de comprar más. Sí, solo eso. Y echarte todos los días, bo, después de que te le des el pelo, echarte la. Porque bien, se le ve bien, bien asentadito el pelo. Pues ya no se va a planchar. No, porque busqué la plancha y no le encontré. No, yo te dejo el pelo todo en la cabeza. Sí, es mucho calor. Sí. Mucho calor. Y después no irte a lavar el pelo como te has planchado antes. Uh-huh. Ay, no me imagino qué dolor de cabeza. Es tú. Lo que es mi corazón. Hueque, hueque. Cantando el micrófono de. Este es mi micrófono, no lo han visto los micrófonos antes, que antes vienen de arriba. Que esa era y solo carne, que los ponen así para hablar. Vendíamos carne y esa yo era la sabo. Mira cómo está de panda, ¿ves? Bicho, ¿y por qué nos ponemos a asar carne? Yo antes se la asaba, bicho. ¿El qué? La carne esa, pero jugando. Jugando. Yo jugaba que vendía carne. Es bien realista eso, pero carne. Hasta se cuta. Pero va que esto es lo que hace crecer los guineos. Uh-huh. Si se lo cortas. Es como la placenta de una mujer. Si se la cortas, ya no deja. Va que sí, así se ve como de una planta. Si le cortas eso, ya no crece, no tiene. Ajá. No, por eso te digo, es como la vida. Porque como de que es aquí donde toman leche, como que toman leche. Piche, ya no aguanto el hambre. Unas alitas ahí, todas unas alitas recién. ¿Va a empezar la cerva? Usted ya prefiere aguantar hambre que hacer unas alitas. Se han ensuciado aquí. No, anda a hacerlas. De lodo, mira. Mira vale. Cómo quedó aquí. Tienen vida, los palos. Pobrecito, yo los tuve lastimando. Ay, Dios. Como no tengo uñas, mira. Ahora están un poquito más largas. Y el de navajón que tienes. No, pero esa es la. Pero se puede hacer más fuerzas con esta. De nervio, va. Si no voy a hacer las alitas. Dase la voz. Pone tortillas a calentar. Foto aquí. Ahorita. Hueque, 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 hueque. Ojalá sea viral, vamos a ese video. Me le voy a hacer de pato, niña. Ahí está la, en la mesa están las alitas. Llévame mi teléfono. Una tortilla. Más que bien lejos, vas. Biche, y si vemos el palo aquí de comal. De comal. De mango. Aquí cortando un mango, bebé. No te vas a espinar para que es el palo.
aquí nos hubiéramos tomado nosotros la foto, mira. Ajá, estaba. Este palomango sí está, va a quedar bien bonito aquí porque está en el mero centro. Sí, está bien bonito. Un sombrón va a ser para aquí. ¿Crees que crece más este pan? Sí. Este será de aquel. No, va, no es de aquel, va. De los grandes, va. Ah, pues va a crecer así enorme. Es que yo creo que tienen que cortarle la punta para que no crezca muy grande, va. Miren, cuando son grandes siempre crecen. La Gaby no alcanza para hacer bien. Yo sí, mira. Bien, pero ya vas a ver. Pero es que no me veo allá, ve. Somos las mujeres sin cabeza. Somos las mujeres sin cabeza. No nos se ve. ¿Por qué no? No, por eso me salió. Hueque. Ese tamales de pollo. Ay, eso vieron, mujer. Pero eso sí no. No, pero no mucho. Pero sí hay. Salen unos tamalitos. De frijol hiciéramos un libro. Más fácil, va. No voy a pasar el cumpleaños. Qué pasa. Salen unos. Se marchitaron, solo una arruga. Bueno, mi gente, nos vamos a despedir. ¿Te acordás que qué bella estaba marchita? Sí. Nos Bye, vemos. Mis amores. Bye. Besos.